vida voy viviendo, casi sin pensar las cosas que fui haciendo, parecieron un sueño, casi sin darme cuenta, se me va pasando el día. Y el Atlético en cancha con Cortés, Sánchez, Tárter, Galino, Quiroga, Salomone, Bursa, Fisore, Villalba, Cafarati, De Biasi, Romero, Ferreira, López y Herrera contra un conjunto de Urucuré que lo hizo con Palacio, Acosta, Chili, Fisore, Signetti, Conti, Abrile, Bustamante, Bernardini, Oviedo, Lozada, Rosendal, Lanzarini, Cravero y a Chili en un partido en donde después de line va a llegar el mol y va a llegar la apertura del tanteador recién a los 28 minutos de la primera parte, luego de este buen movimiento para que termine la ovalada cerquita de la bandera y Jerónimo Lozada sea el que apoye el primer try del partido y con la conversión del mismo pusiera el parcial 7-0 para el conjunto de Urucuré de Río Cuarto. En el segundo tiempo estamos, otra vez llegaba el line, otra vez el mol y otra vez Urucuré yendo para adelante y la supremacía que se hacía notar para que llegara a apoyar Mateo Bustamante en esta ocasión y con la conversión de Lozada nuevamente, ahora Urucuré ganará 14-0. A los 15 minutos de juego, luego de lo que vemos la conversión de Lozada, decía que a los 15 minutos de juego va a llegar esta situación, el scrum para el conjunto del Córdoba Athletic, y ahora sí tratar de encontrar espacio para que sea Cafarati el que termine apoyando y termine con su conversión, dejando las cosas 14-7 y se acercaba el conjunto de Jardín Espinosa. Un penal de Mancilla para el Athletic, ponía las cosas 14-10, estaba bien a tiro de try el conjunto de Jardín Espinosa, pero un penal de Lozada volvía a estirar las situaciones y a los 31 dejaba 17-10. Scrum a favor del Córdoba Athletic, que no puede con el empuje robado por el conjunto de Urucuré y de esta manera llegaba al try luego de un buen pase de Bustamante. Lambo Bricio ponía el 24-10 luego de la conversión. Después de varios pick and go logra entrar el conjunto del Córdoba Athletic, va a ser Fisore el que termine apoyando y por una conversión fallida que parecía factible, se termina yendo por el primer palo, las cosas seguían estando 24-15 y no podía ponerse a tiro de try convertido el conjunto del Athletic. Fíjense este jugadón, porque a pesar de perder, el Córdoba Athletic va a terminar haciendo la jugada del fin de semana, la jugada del partido, y me animo a decir, hasta acá la jugada de todas las fechas de la Unión Cordobesa de Rugby, porque desde su campo, con mucho slalom, con mucho movimiento, empieza a avanzar el conjunto del Córdoba Athletic con López, que comenzaba desde el inicio y después va a llegar una muy buena jugada interesante de toda la cancha para que sea Herrera el que termine apoyando en la bandera y de esta manera se dé el gusto de hacer un tremendo try festejado, obviamente, a pesar de terminar perdiendo el conjunto del Athletic. Va a ser victoria de Urucuré de Río Cuarto por 24-20. La lechuza que quiere meterse entre los mejores de la Unión Cordobesa de Rugby.